Amigos televidentes, con su permiso procedo a retirarme el tapabocas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. En estos momentos nos trasladamos hasta el Palacio Federal Legislativo, donde se está desarrollando una sesión especial de la Asamblea Nacional. Nuestra compañera Gisette Cabrera, con los detalles. Dados el orden del día de la sesión especial de hoy, hacerlo con la señal acostumbrada, queda aprobado el orden del día de la sesión especial del día de hoy. Yo quisiera, con todo respeto, solicitar a esta honorable Cámara una moción de información a modo de informarle a las diputadas y diputados que esta presidencia ha recibido una misiva firmada por el diputado José Ramón Rivero González que reza lo siguiente. Como es de conocimiento público, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció el 2 de mayo en transmisión televisada y radiada la designación de mi persona como nuevo ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Debido a este anuncio, solicito formal permiso a la plenaria de la Asamblea para que me permita ocupar dicho cargo ejecutivo. Agradeciendo la atención prestada a esta comunicación y a la solicitud expresada en ella, me despido. José Ramón Rivero González, cédula de identidad 5894147. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con su permiso leo, presidente. Numeral 20. Calificar a sus integrantes y conocer de sus renuncias. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes. Es todo el numeral, ciudadano presidente. En consideración al numeral 20 del artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vamos a votar la solicitud que hace, la solicitud de permiso que hace el diputado José Ramón Rivero González. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con otorgar el permiso correspondiente que solicita el diputado José Ramón Rivero, atendiendo el artículo 187, numeral 20 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hacerlo de la manera acostumbrada. Se aprueba por unanimidad en vista de que esta solicitud, según lo que reza el artículo 187, debe aprobarse por mayoría calificada, queda en consecuencia aprobado el permiso solicitado por el diputado José Ramón Rivero González. Hoy nos ocupa un momento estelar de la vida política de Venezuela, de la vida de esta Constitución que desarrolló una nueva manera de vida republicana, apegado a los principios principalísimos de la participación, de la democracia verdadera, de la consulta al pueblo de Venezuela. Es así como en los 21 años de aprobada que tiene esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha habido más elecciones que los procesos electorales que se suscitaron los 40 años anteriores. Una prueba fehaciente de que esta Constitución consagra y desarrolla el derecho del pueblo a participar y a ser consultado acerca de todos los elementos importantes de la vida nacional. Esta Constitución también establece la creación del poder electoral como un poder público autónomo, como un poder público poderoso para que se diriman de manera pacífica, democrática, constitucional y electoral los asuntos que conciernen al pueblo de Venezuela. En esta Constitución y solo en esta Constitución, donde está la solución a las controversias, la solución a las dificultades, a los obstáculos
y a las diferencias que se expresan en la vida pública de Venezuela. Habíamos dicho, sin ánimo de ninguna exageración, que los actores políticos de Venezuela, independientemente de su color político, de su ideología, de su manera de ver la vida, tienen dos opciones. Siempre han tenido, siempre hemos tenido dos opciones. La Constitución o el abismo. La Constitución o la nada. La Constitución o la aventura. La Constitución o la violencia. La Constitución o la negación propia de la vida democrática de Venezuela. Yo saludo que esta sesión consagra, esta sesión especial de diputadas y diputados, consagra el apego estricto que debemos tener y que tenemos a esta Constitución. Y consagra también la responsabilidad que la Asamblea Nacional de Venezuela tiene para escoger las rectoras y rectores del poder electoral. Es una responsabilidad sagrada y consagrada en la Constitución. La última vez que esta Asamblea Nacional escogió al pleno de las rectoras y rectores de la Asamblea Nacional fue en el año 2006, en que esta Asamblea, por mayoría calificada, escogió los 5 rectores y rectoras principales y las 10 rectoras y rectores suplentes. Luego, en el año 2009, esta Asamblea Nacional, en razón del vencimiento del lapso establecido para rectoras y rectores del Poder Ciudadano y de los propuestos por las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de las universidades venezolanas, también renovó parcialmente el Consejo Nacional Electoral. Desde esa fecha hasta hoy, no se había podido consolidar la posibilidad de que la Asamblea Nacional cumpliera con los requisitos establecidos en el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana secretaria, sírvase de leer el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Con su permiso, presidente. El Consejo Nacional Electoral estará integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. 3 de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil, 1 o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales y 1 o una por el poder ciudadano. Los o las 3 integrantes postulados o postuladas por la sociedad civil tendrán 6 suplentes, en consecuencia, ordinal y cada designado o designada por las universidades. Y el Poder Ciudadano tendrá 2 suplentes, respectivamente. La Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento serán presididas cada una por un o una integrante postulado o postulada por la sociedad civil. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral durarán 7 años en sus funciones y serán elegidos o elegidas por separado. Los 3 postulados o postuladas por la sociedad civil al inicio de cada periodo de la Asamblea Nacional y los otros 2 a mitad del mismo. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las 2/3 partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su presidente o su presidenta, de conformidad con la ley. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos o removidas por la Asamblea Nacional previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Es todo del artículo 296, presidente. Voy a solicitar convocar a Comisión General. En consecuencia, voy a someter a consideración de la plenaria la convocatoria a Comisión General.
Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con la convocatoria de Comisión General para dilucidar el único punto del orden del día de la Comisión Especial del día, de la sesión especial del día de hoy, por favor, sírvanse a manifestarlo de la manera acostumbrada. Queda aprobada el establecimiento de Comisión General. En consecuencia, solicito la presencia aquí, en esta Junta Directiva, de los jefes de la bancada de la patria, compañero diputado Diosdado Cabello, y de las bancadas de oposición, José Gregorio Correa. En este momento se acercan a la presidencia del Parlamento venezolano quienes representan a las dos bancadas políticas que hacen vida dentro del Parlamento venezolano. Por el bloque parlamentario de la patria está el diputado Diosdado Cabello y por los partidos de la oposición venezolana está el diputado José Gregorio Correa. Esta comisión general ha sido convocada por el presidente de la Asamblea Nacional con el propósito de iniciar para la designación de los rectores y rectoras del Poder Electoral venezolano. Esta es una de las funciones estelares del Parlamento Nacional y que luego de todo un trabajo que realizó el Comité de Postulaciones Electorales, quien convocó a los venezolanos y venezolanas que tuvieran a ver, querer ser parte del Poder Electoral y respondieron a esta convocatoria, enviaron su documentación, sus expedientes y esta comisión que a partir del 20 de enero se declaró en sesión permanente, hizo el trabajo pertinente para la recepción, la revisión, las entrevistas de cada uno de los postulados y postuladas y entrega a la plenaria 103 personas que cumplen los requisitos para ser elegibles para ser rectores o rectoras del Consejo Nacional Electoral. Vemos cómo transcurre esta sesión especial convocada por la Junta Directiva del Parlamento Nacional. Gracias, diputado, a fin por favor, de cumplir lo que establece el reglamento de interior del Poder Nacional Electoral. Ciudadana secretaria, sírvase dar lectura a la lista de los 103 ciudadanos elegibles a rectoras y rectores que fueron presentados ante esta plenaria de la Asamblea Nacional hace exactamente 144 horas, 7 días desde que el Comité de Postulaciones presentó un listado, después de un arduo trabajo de evaluación, de entrevistas, de consultas y también de atención a todas las impugnaciones que se pudieran haber hecho en el transcurso de ese desarrollo. Afortunadamente contamos con un comité de postulaciones que cumplió cabalmente el trabajo que le fue encomendado. Ya culminada la función de ese comité de postulaciones, le corresponde a ustedes, diputadas y diputados, seleccionar a las rectoras y rectores del Poder Electoral. Sírvase, por favor, ciudadana secretaria, leer el listado de 103 elegibles a rectoras y rectores. Listado de elegibles por clasificación de sectores, universidades, poder ciudadano y sociedad civil. Ciudadana, Ellen Dayana Aguiar Hernández. Ciudadano, Harold Eliseo Albornoz Torrealba. Ciudadana Eneida Yajaira Alcalá. Ciudadana Amelia Esther Alter Pino. Ciudadano Juan Francisco Álvarez Buitriago. Ciudadana Carmen Álvarez Cabeza. Ciudadano Francisco Gustavo Amoni Velázquez. Ciudadano Ángel Zuley Antunes Pérez, ciudadano León Antonio Arismendi Anuel, ciudadana Odalis Janet Arteaga Peña, ciudadano Esteban Esteve Arbelo Ruiz, ciudadano Alfredo Germán Batista Oviedo, ciudadano Fran Manuel Becles Banjorni, ciudadano Saúl de Jesús Bernal Peña, ciudadano Eulisis Ali Borrego Tobar, ciudadano Oscar Braulio Bravo Guaramato, ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez, ciudadano Reinaldo Enrique Carballo Machado, ciudadano Rafael Simón Chacón Guzmán, ciudadana Griselda Vanity Carolina Ibirma,
ciudadano Alexis Corredor Pérez, ciudadana Tania D'Amelio Cardiet, ciudadano Juan Carlos del Pino, ciudadano David Delgado Iturriza, ciudadano Alex David Said Díaz Padrón, ciudadana Ana Paula Danis Santos, ciudadano Carlos Enrique Encinosa Morales, ciudadano Manuel José Escauriza Sánchez, ciudadano William Fernández Fuenmayor, ciudadano William José Fernández Rangel, ciudadano Francisco José Garcés da Silva, ciudadano Francisco José, perdón, ciudadano Jairo Javier Garrillo Motaván, ciudadano Wilson Gómez Guevara, ciudadana Carmen Lucrecia González Coronel, ciudadana Liliana Coromoto González Guache, ciudadano Eugenio González Martínez, ciudadano Alfonso Granadillo Malavé, ciudadano Johnny Alexi Guerrero Castillo, ciudadano Gabriel Gregorio Guerrero Gil, ciudadana Dichelis Josefina Guevara, ciudadano José Alonso Guevara Guerra, ciudadano José Luis Gutiérrez Parra, ciudadana Aura Rosa Hernández Moreno, ciudadano Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, ciudadano Alberto, Pedro Alberto Isea González, ciudadano Iván José Salcedo Cátegue, ciudadano Luis Enrique Lander Larralde, ciudadana Rosa del Valle León Bravo, ciudadano Celeste, ciudadana Celeste Josefina Liendo Liendo, ciudadana Amanda Corina Lucy Roye, ciudadana Ciudadano Emilis. Un segundo, secretaria. Por favor, los diputados, ocupen sus curules y hagan silencio. Gracias, diputado. Ciudadano Noel Llorelbe Mavares. Ciudadano Enrique Octavio Márquez Pérez. Ciudadano Francisco José Martínez García. Ciudadano Domingo Medina Gutiérrez. Ciudadano Ladis Coromoto Mejías Rojas, ciudadano Bernardo Méndez Acosta, ciudadano Celis Ramón Mendoza, ciudadano Antonio José Meneses Rodríguez, ciudadano Ricardo Antonio Molina Peñalosa, ciudadano Mario Alcides Morales Guerrero, ciudadano Leonardo Enrique Morales Poleo, ciudadano Reinaldo Antonio Morales Zamora, ciudadano Víctor José Moreno, ciudadano José Ramón Muñoz Montilla, ciudadano Joel Gustavo Oloyola Carrasquel, ciudadano Leonel Enrique Parica Hernández, ciudadano Roberto Daniel Pariche Brito, ciudadano Euro de Jesús Parra Montiel, ciudadano Oscar Enrique Paz Paredes, ciudadano José Enrique Pernía Sánchez, ciudadano Roberto Antonio Picón Herrera, ciudadana Hermileidis Carolina Pozo Fermín, ciudadano Carlos Enrique Quintero Cuevas, ciudadano Tulio Alfonso Ramírez Cuicas, ciudadana Rosemary Geraldine Ramírez Díaz, ciudadano Jesús Ramón Ramos Bello, ciudadano Rafael Enrique Ramos Olivares, ciudadano Pedro Luis Ravelo Angulo, ciudadano Robinson Rivas Suárez, ciudadana Enelsi Mariana Rodríguez Calderón, ciudadano Aquilino Antonio Rodríguez García, ciudadana Lilimar Josefina Rojas Dávila, ciudadana Sheila Yubirí Romero González, ciudadana Blanca Yolanda Romero Vargas, ciudadano Lermit José Rosel Puche, ciudadano Conrado Ramón Pérez Briceño, ciudadano Imad Zap Zap, ciudadana Maigret del Milagro Sánchez Barrera, ciudadano Ramón Guillermo Santelís Ruiz, ciudadano Luis Antonio Sanz Vázquez, ciudadano Giovanni Sevilla Gaspar, ciudadano Julián Eduardo Torrealba González, ciudadano Juan José Torres Lara, ciudadano Alejandro José Ugarte Esperandio, ciudadano Joe Ponce Uzcategui González, ciudadano Luis Enrique Vargas Chávez, ciudadana Carmen Alida Vigil Bencomo, ciudadana Jenny Set Carolisca Villalobos Dávila, ciudadana Micheli Alexandra Vivas Chacón, ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil, ciudadano Carlos Eduardo Zambrano Gelbés, ciudadano José Manuel Serpa Guerra. Es todo de la lista de los elegibles por sectores, ciudadano presidente. Muchas gracias, querida secretaria.
Desde el pasado día martes hasta el día de hoy, como antes les había dicho, han transcurrido 144 horas. En esas 144 horas, los 277 diputadas y diputados de esta Asamblea Nacional se han dado a la tarea de analizar los nombres, las personas, las capacidades, la idoneidad para acceder a la magna condición de rectora o rector del Poder Electoral. Se han hecho las suficientes consultas con las organizaciones que postularon por la sociedad civil, con el Poder Ciudadano, con las facultades de Derecho y de Ciencias Jurídicas del país, de manera de que esta Asamblea está en capacidad de escoger hoy las rectoras y rectores. En consecuencia, hemos decidido la conformación de una comisión especial que va a presidir el diputado Giuseppe Alessandrello, fue él quien presidió el Comité de Postulaciones Electorales, y que estará conformada por los diputados José Gregorio Correa, adicionalmente al diputado Alessandrello, Nosliu Rodríguez, José Villarruel, Luis Augusto Romero, Miguel Salazar, Desiré Santos Amaral y Gladys Requena. Esta comisión especial tiene 20 minutos para que analice en un salón aledaño a esta plenaria todo lo que han trabajado en estos últimos 7 días las diputadas y diputados y traigan en consecuencia propuestas para que esta asamblea escoja a las rectoras y rectores. Vamos a darnos un receso de 20 minutos y le pedimos a los diputados Alessandrello, Correa, Rodríguez, Villarruel, Romero, Salazar, Santos y Requena que trabajen de manera perentoria. Nosotros seguimos con más información, para ello nos trasladamos a la sesión especial de la Asamblea Nacional. Luego de este pequeño momento que se tomó la comisión especial designada por el presidente del Parlamento Nacional para deliberar acerca de las personas que reúnen las condiciones como elegibles a ser rectores y rectoras, reinicia esta sesión especial convocada por la Junta Directiva a fin de nombrar las nuevas autoridades del Poder Electoral venezolano. Esta comisión especial ya terminó sus deliberaciones, su conversación respecto a esta última evaluación que se hacen a los 103 postulados y postuladas que recorrieron todo el camino de evaluación, de consignación, de entrevistas por los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello, y también bajo la vicepresidenta de presidencia de ese equipo de trabajo está el diputado José Gregorio Correa. Desde el 20 de enero se declararon en sesión permanente todos los integrantes de este comité, que además de los 11 diputados y diputadas también se incorporaron, tal cual lo establecen el marco jurídico venezolano, 10 integrantes de la sociedad civil que tuvieron a bien querer integrar y cumplir todos los requisitos para ser parte de este comité de postulaciones electorales, que el día martes en la sesión ordinaria pasada entregaron a la plenaria del Parlamento venezolano a estos 103 postulados y postuladas que fueron dilucidados y fueron elegidos de 158 personas que en total se postularon. Se reanuda la sesión. Diputado Giuseppe Alessandrello, ha culminado el proceso de verificación de todo el proceso que se ha desarrollado en los últimos 7 días. Sí, señor presidente. Por favor, ocupen sus curules. Ingresan al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo los integrantes de esta comisión especial que se ha designado y que traen quienes van a ser estos rectores y rectoras. Recordemos que son elegidos por la mayoría del voto de los
los 277 parlamentarios y parlamentarias que en este momento integran la, la Cámara Legislativa del Parlamento Venezolano. En el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrello, a fin de que rinda informe del trabajo de la comisión especial designada por esta Asamblea Nacional el día de hoy. ¿Solicita hablar desde la tribuna de oradores? Por supuesto, se le concede. De oradores. Recordemos que estos rectores y rectoras van a ser elegidos por la plenaria por mayoría calificada del voto de los 277 parlamentarios y parlamentarias que integran esta Cámara Legislativa. El diputado Giuseppe Alessandrello dará el último balance que hace este Comité de Postulaciones Electorales y la Comisión Especial designada para esta sesión especial. Compañeros, compañeras, diputados, pueblo venezolano, continuando con el trabajo que aquí se venía realizando desde el día martes, como lo acaba de decir el presidente de la Asamblea, de evaluación, de debate sobre la lista presentada por el Comité de Postulaciones ese día, lista que hay que indicar que excedió de manera extraordinaria el número mínimo que la ley establece, que es de 45 postulados que avancen sobre los procesos de evaluación, de objeciones y de descargo de objeciones. Como dije anteriormente, lista de 103 ciudadanos. Este comité designado el día de hoy se dedicó a la tarea de revisar algunos expedientes, discutir sobre algunas de las personas que aparecen en esta lista, ya que todas y cada una de las 103 postulaciones reúnen, tienen méritos suficientes para ocupar el cargo de rectores y rectora del CNE. Poseen cualidades excepcionales. Lo certificamos los integrantes de ya extinto Comité de Postulaciones que evaluaron a profundidad cada una de las actuaciones, tanto profesionales como de su vida cotidiana, de los ciudadanos y ciudadanas que en esa lista se presentaron. Luego de evaluar nuevamente, como les dije, algunos expedientes, discutir sobre algunos nombres, el comité presenta o propone una lista, como lo manda la ley, de 15 ciudadanas y ciudadanos que aspiran en los próximos 7 años ser rectores y rectoras del poder electoral, que le dará génesis, así lo catalogamos, génesis a cualquier número de instituciones del Estado venezolano. Próximamente a los alcaldes y alcaldías, a las gobernaciones, ella presidirá las próximas elecciones presidenciales, elija en votaciones libres a la próxima Asamblea Nacional. Nosotros presentamos una lista de 13 ciudadanos que esperemos, 15 ciudadanos que esperamos de manera libre, como lo establece la ley, que esta Cámara decida sobre la elección o no de ellos para rectores y rectoras de ese nuevo CNE. Consigno la lista, señor presidente, ante la Secretaría. Es todo. Muchas gracias, querido diputado, y felicitaciones nuevamente por el intenso trabajo que llevó adelante el Comité de Postulaciones, la Comisión Preliminar de Diputados y actualmente la Comisión Especial. Alessandrello está bateando de 1000 porque fue presidente de la Comisión Especial, fue presidente del Comité de Postulaciones y acaba de coordinar la Comisión Especial. Es decir, ha seguido el proceso desde el mismo inicio en esta Asamblea Nacional hasta el día de hoy, que culmina de manera exitosa. Dejo en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita a la tribuna de oradores, se le concede. El diputado José Gregorio Correa fungió como vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales y también dará sus aportes sobre el trabajo que acaba de realizar esta comisión especial designada por el presidente del Parlamento Nacional, diputado Jorge Rodríguez, que acaba de presentar esta lista de 15 posibles elegidos por la plenaria.
Vamos a proceder a la lectura de la lista de elegibles presentada por esta comisión especial nombrada el día de hoy. Ciudadana secretaria, sírvase leer la lista presentada por la comisión especial presidida por el diputado Giuseppe Alessandrero. Leo. Como rector electoral principal, ciudadano Alexis Corredor Pérez. Disculpe, secretaria. Por favor, diga de qué ente está, por qué ente está siendo postulado cada uno. Sí, presidente. Postulado por la sociedad civil. Como rector electoral principal, ciudadano Alexis Corredor Pérez. Como primer suplente, a rector electoral, ciudadano Carlos Enrique Quintero Cuevas. Como segundo suplente, a rector electoral, ciudadano Francisco José Garcés da Silva. Como rector electoral principal, ciudadana Tania D'Amelio Cardiet. Como primer suplente, a rector electoral, el ciudadano Leonel Enrique Parica Hernández. Como segundo suplente, a rector electoral, ciudadano Rafael Simón Chacón Guzmán. Rector electoral principal, ciudadano Enrique Octavio Márquez Pérez. Como primer suplente, a rectora electoral, ciudadana Griselda Vanitti Colina y Birma. Como segundo suplente, a rector electoral, ciudadano Francisco José Martínez García. Postulados por el Poder Ciudadano. Como rector electoral principal, ciudadano Pedro Emilio Enrique Calzadilla. Perdón. Como rector electoral principal, ciudadano Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Como primer suplente, rector electoral, ciudadano Gustavo Adolfo Vizcaíno Gil. Como segundo suplente, rector electoral, ciudadano Saúl de Jesús Bernal Peña. Postulado por las universidades. Como rector electoral principal, ciudadano Roberto Antonio Picón Hernández. Como primer suplente, a rector electoral, ciudadano Conrado Ramón Pérez Briceño. Como segundo suplente, a rector electoral, ciudadano León Antonio Arismendi Anuel. Es todo de la propuesta, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Hay entonces una propuesta en mesa. Antes de proceder a la votación correspondiente, voy a dejar en el derecho de palabra ahora sí a el ciudadano diputado José Gregorio Correa, que previamente había solicitado a la tribuna de oradores y previamente se le había concedido. Luego de ser leídos estos 15 ciudadanos y ciudadanas que conforman la propuesta de esa comisión especial, el diputado José Gregorio Correa se acerca a la tribuna de oradores y dará sus aportes sobre el trabajo finalizado en este momento por esta comisión especial. Recordemos que el diputado José Gregorio Correa fue el vicepresidente del Comité Democracia de Postulaciones Electorales. Es estar dispuesto a ceder, aunque no estés de acuerdo. La unidad es un bien superior que debe estar alejada de la unanimidad. Nos pusimos una tarea al principio de este periodo legislativo que era tener un nuevo CNE, porque varios habían sido los cuestionamientos durante años, y seguro que lo serán, sobre la forma como se ha llevado. Hoy nosotros podemos presentarle al país un CNE. Un CNE que tendrá que llevar adelante las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de diputados al Consejo Legislativo, concejales, referéndum revocatorio el año que viene, elecciones presidenciales en el año 2024 si no prospera el del referéndum revocatorio y todas las elecciones que vengan. Eso es la democracia. Eso es la tolerancia. Nos pusimos de acuerdo con gente que participó y gente que no participó en el proceso electoral. Eso es una buena señal del país, que un buen sector de la población entienda y tenga claro que la vía es la electoral, que no hay otra vía que no sea la electoral.
todos los caminos que se exploraron fracasaron. Y el único que da resultado y da paz es el camino electoral. Estoy convencido que ese es el único escenario donde nosotros nos podemos encontrar. ¿Qué pasa ahora de aquí en adelante? Yo quiero dejarle una propuesta a quienes resulten hoy electos, estos 15 aspirantes, que se esfuercen en varias cosas, pero yo les quiero pedir tres puntos públicamente. Un nuevo registro electoral para todos los venezolanos que viven dentro y fuera del país. Eso es necesario. Eso va a dar seguridad para que cada uno sepamos quiénes somos y quiénes no somos y evitemos que si María vota por Juan o que Juan vota por Ramón. Un nuevo registro va a ayudar muchísimo. Que este nuevo CNE acabe, elimine esos mal llamados puntos de control de colores, de cualquiera, porque también lo hacen unos y otros, rojos, azules, amarillos, porque eso no ayuda a la democracia, eso intimida al elector, eso hacia allá hay que ir, porque eso no ayuda, el que tiene el voto, tiene el voto. Entonces esa es una propuesta, hay a quienes les gustará, a quienes no les gustará, pero eso es parte de la democracia. Mayor control del CNE sobre la actuación de los gobernantes, nacional, regional, municipal, a todos los niveles, porque el peculado de uso no puede ser la bandera electoral. Eso ocurre en todas partes de los sectores del país. Eso es lo que hay que ir hacia allá algún día, a que no lo hagamos. Por eso quiero dejar esa propuesta para estos 15 venezolanos. Yo me siento satisfecho en haber concluido un trabajo con una comisión de 20 venezolanos, del cual me siento bien contento de haber actuado. Para concluir, señor presidente, señores diputados, democracia es estar dispuesto a que te represente. Quien creías que debería ser otro, aunque no sea el tuyo. Pero una vez resuelto, asumido, tienes que hacerlo como propio, dado que el interés del equipo está por encima de la voluntad individual. Es todo, señor presidente, ciudadanos diputados. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Germán Escarrá. Solicito a la tribuna de oradores y se le concede. Luego de la intervención de los diputados que dirigieron el Comité de Postulaciones Electorales y además esta comisión especial designada para dar estos 15 postulados y postuladas finales ante la plenaria, entra el proceso de debate, de deliberación. Adelante. Con los aportes de cada uno de los parlamentarios y parlamentarias que integran esta plenaria legislativa. De la Asamblea Nacional. Vicepresidente, vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, presidentes de comisión, queridas diputadas y diputados. Este es un acto extraordinario, lleno de una o invadido de una solemnidad sencilla, que pone sobre esta especie de areópago de participación democrática los valores fundamentales de la República. Incluso nos hace recordar su génesis, su inicio. Cuando vi aquí por segunda vez presentar informes sobre un hecho tan importante como es el de organizar el poder electoral y hacerlo en el marco de la Constitución, sentía como todos ustedes la necesidad de aplaudir a esa comisión que ha hecho un trabajo extraordinario.
Quizás lo más significativo es la armonización a partir de las diferencias. Diferencias tenemos con la oposición, pero a la vez tenemos respeto, tenemos convicción, tenemos sentido de la libertad, sentido del pluralismo, sentido de la cooperación cuando se trata de los objetivos nacionales. Por eso para ustedes también nuestro reconocimiento y aplauso en esta hora tan fundamental que vive la República, que es la de relegitimar sus instituciones después de un largo y difícil y complejo camino en que un sector del país político, de la vida política de la nación, quiso destruir nuestro Estado de Derecho, nuestra Constitución, nuestras libertades, nuestras conquistas sociales. Pero aquí estamos como una sola bandera para reconocer esa pluralidad que es la base de la democracia y que está consagrada en la parte final del artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pensaba a trazos, o reflexionaba sucintamente a trazos sobre dos hechos. Uno histórico, el 19 de abril de 1810. ¿Qué ocurrió allí? El primer referéndum que se conozca en toda la historia constitucional, no sé si del mundo, pero sí puedo decir del continente americano, cuando aquel padre chileno le señaló al pueblo que votara de determinada forma, y cuando otros sectores impugnaban también esa forma, y sin embargo se levantó aquella fecha, que son varias fechas, el 19 de abril como genésica de nuestra independencia. Allí ocurrió otro hecho, y es que Juan Germán Roscio, al que hacíamos homenaje creo que hace algunas sesiones, redacta un estatuto electoral donde se crea un estatuto electoral y donde se va finalmente a las primeras elecciones de nuestra patria para ser patria, para ser república, para ser libertad, como se hizo en aquel momento. De allá venimos, con virtudes y defectos, con fallas, errores y virtudes, pero de allá venimos, siempre con el resplandor de Simón Bolívar. Bolívar es el creador prácticamente de este poder electoral. La idea de superar la división de poderes del barón de la Brède Montesquieu en el espíritu de las leyes es de Simón Bolívar. Agregar un poder electoral para dar mayor legitimidad a la República y en particular a la República Democrática. Permítanme ustedes también la segunda reflexión, y es que el comandante supremo de la Revolución, Hugo Chávez, nunca dejó de pensar en la organización de ese poder electoral, y yo soy de alguna manera testigo de excepción de aquellos diálogos que terminaron después del Consejo Presidencial Constitucional en los artículos 292 a 298 de la Constitución. De tal manera que se trata de la sublimidad del hecho histórico. Quienes estamos aquí, lo que hemos hecho es reafirmar el camino de la democracia,
de la armonización en medio de la pluralidad y hasta del antagonismo, porque eso es lo que quiere nuestro pueblo. Porque para eso nos eligieron, para afirmar nuestras convicciones y para respetar las diferencias, pero estar unidos cuando se trata de los intereses nacionales, de los intereses de la patria, como en este caso devolverle a nuestro pueblo la legitimidad de la República a través del poder electoral en el marco de la Constitución. Si alguna petición habría que hacer en medio de la crisis en la que habían sumergido a la institucionalidad del Estado y de la democracia, es la que hoy cumplimos. Era decir, por favor, encuadremos en la Constitución el conflicto político, la controversia política, la lucha política, porque al final de lo que se trata es de la restauración de la paz como se ha logrado, de la concordia y de la felicidad de los venezolanos. La verdad es que sentimos un profundo orgullo, el orgullo de ser venezolanos, el orgullo de esta hora, el orgullo de este tiempo. Venezuela nos ve y nos escruta. Su pueblo, nuestro pueblo, nos analiza en detalle y sabe que quienes estamos aquí, hombres, mujeres y hombres, perdón, quienes estamos aquí de los dos grandes bloques de la nación oposición y quienes apoyamos decididamente al gobierno bolivariano, lo estamos para construir una mejor patria y una feliz patria para el pueblo de Venezuela. Que sean honrados, que sean aplaudidos y que sean reconocidos. Termino con todo el respeto a ustedes y permítanme un excursus solamente para reconocer la conducción sabia y valiosa del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, porque también tiene que ver con la directiva y con los dos bloques en los que se organiza nuestra Asamblea Nacional para devolverle a nuestro pueblo la legitimidad que alguna vez se perdió en este sagrado recinto de la patria y que hoy, con el recuerdo de Simón Bolívar, nosotros iluminamos para un mejor porvenir, para mejores horizontes y para mejores tiempos. ¡Viva la patria! ¡Viva! Ciudadana secretaria, sírvase, por favor, leer el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su cuarto párrafo. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán, perdón. Sí, ese, bien. Serán removidos o removidas. No. Perdón. 296, cuarto párrafo. Lo leo, secretario, no se preocupe. Disculpe. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados o designadas por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los o las integrantes del Consejo Nacional Electoral escogerán de su seno a su presidente o presidenta de conformidad con la ley. El artículo 296 nos obliga a señalar lo siguiente. ¿Cuál es el número de diputados que hacen la plenaria de la Asamblea Nacional, querida secretaria? 277, ciudadano presidente. ¿Las dos terceras partes corresponde a qué número de diputados, qué número de votos?
185 diputados, exactamente, ciudadano presidente. Muy bien, estaremos muy atentos entonces en el momento en que se realice la votación de que se cumpla con el requisito del 296 constitucional de que la votación y el resultado sea por mayoría calificada. Yo creo que antes de votar no me queda ningún otro comentario que agradecerles a las diputadas y a los diputados, que felicitarles a los diputados y a las diputadas de esta Asamblea Nacional instalada el 5 de enero del año 2021 por las muestras de generosidad, de desprendimiento, de sabiduría, de raigambre patriótica y soberana. Ustedes están aquí reconstruyendo los elementos que puedan haber sido afectados por acciones del pasado. Pero sobre todo están aquí ratificando y reafirmando la institucionalidad democrática contenida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ustedes están a punto de elegir a mujeres y hombres probos que serán los administradores de la voz del pueblo que se expresará en los comicios de los próximos 7 años en Venezuela. Ustedes están a punto de elegir a mujeres y hombres que actuarán de manera autónoma, de manera independiente, de manera noble, en el resguardo del voto de cada venezolana y de cada venezolano. Es la institución, como bien dijo el diputado